Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll a esta gala de los premios La Moza Oxidada 2018. Errores. Seguramente habrá gente que diga esto qué es, pero lo hacemos con nuestra mejor intención y para pasar un rato divertido. ¿Cómo son estos premios? Por si hay alguien que nos está viendo o vea el vídeo y no lo sabe. Nuestras cuatro cabezas pensantes, pusimos unos candidatos a diferentes categorías. Totalmente subjetivos estos candidatos, ¿eh? Aquí la objetividad brilla por su ausencia. Y nosotros vamos a votar ahora en directo y durante una semana, creo más o menos, pusimos en las redes sociales un formulario de Google para que todos los aficionados pudiesen votar. Entonces, ahora, según iremos diciendo las categorías y los votos recibidos en cada red social por vosotros. Decir que cada red social vota como una independientemente, ¿vale? Ahí los pusimos en Facebook, Twitter, Google Plus, para que tenga una gran despedida, y en MeWe, ¿vale? Entonces, cada red social va a votar de manera independiente. Cada red social va a tener 3 puntos al que más votos tenga, 2 puntos al segundo y 1 punto al tercero. Los demás, pues lo siento, no van a tener votos. Bien, así que si tenéis dudas, como no podéis. Ah, sí, podéis interactuar, porque está el chat que lo lleva David Guayar. Un aplauso para él. Bueno, comenzamos con los premios. Vamos a empezar con la mejor partida que lo va a presentar David Guayar. Hola, buenas tardes. Pues voy a empezar diciendo los nominados a la categoría. Y son Zombie, Un Mundo Feliz, dirigida por nuestro compañero Lovsico. Vía, Muñecas, dirigida por Mark. Mutant Year Zero, Los Últimos Días, dirigida por Daniel Andújar. Simbarum, una campaña que está actualmente en curso y que dirige Jurino. Matrioska, dirigida por Mark, que la ha dirigido como 3 veces, creo. La Puerta de Istar, El Crótalo de la Contradicción, dirigida por Curino, y sin lugar a dudas, la mejor, My Little Pony, Mascotas en Apuros, dirigida por Mark. Ahora, si quiere, nuestra secretaria nos dirá cómo están las votaciones actuales según las redes sociales. Yo pues tengo que abrir un sobre sellado ante notario. A ver, según los votos vertidos en redes sociales por todos los seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll y los que no, en último lugar, pero no menos importante, y voy a decir por los que tienen votos, ¿vale? Que son los que aparecen aquí: Zombie, Un Mundo Feliz, con 2 votos, dirigida por Love Psycho. En tercer lugar, La Puerta de Istar, El Crótalo de la Contradicción, ¿era? Sí. Con 5 puntos. Simbarum, Tierra Prometida, en segundo lugar con 8 puntos. Y Mutant Year Zero, con 12 puntos en primer lugar. Los últimos días, por cierto. Pues ahora empezamos a dar nuestros votos, si os parece. Mark, ya que estás hablando, sigue hablando un poquito más y nos dices lo que tú opinas. A ver, re recordamos que no podemos votar, o ya dijisteis, nuestras propias partidas. Eso es, eso es. Vale. Efectivamente. Malo tienes jodido porque son las únicas son suyas. Me acabo de dar cuenta. Vale. Pues yo le voy a dar 3 puntos a la mega campaña de Mutant Year Zero. Nos llevó 6 meses, donde llevé dos personajes y le cogí mucho cariño a esa campaña. Creo que es la campaña más larga que he jugado. Y le voy a dar 3 puntos a Mutant Year Zero. Luego le voy a dar 2 puntos a Zombie, Un Mundo Feliz. Partida ambientada en Resident Evil 2. La primera vez que me dirigió, creo, o de las primeras veces que me dirigí a los Psycho. Y la verdad, fue buenísima esa partida. Y por último, le voy a dar 1 punto a La Puerta de Istar, dirigida por Curino. Siempre me encanta que me dirija a La Puerta de Istar, y aquí es donde conocimos a Love Psycho, así que tenía que estar nominada. Muy buenos votos, Marc, te felicito. Corino, ¿vas tú, por ejemplo? Venga, voy yo. Pues voy a dar 3 puntos a Un Mundo Feliz.
donde encontré a Cagliostro, hasta que aprendí a decir el nombre, me costó 2 o 3 sesiones y me lo pasé muy bien en esa partida. 2 puntos a los últimos días, la mega campaña de Daniel Andújar, que hoy no puede estar aquí. Un abrazo, Dani. Y 1 punto para Vía. Me gustó mucho esa partida de investigación de los indios americanos. Muy buenos votos también los tuyos, Corina. Buen trabajo. Luis, por favor. Bueno, a mí me ha costado mucho, debo decirlo. Pero porque me costaba decidirme. Pero bueno, 3 puntos van a ir para Mutant, porque después de 6 meses y muchas partidas creo que se lo merece. 2 puntos se los doy a Vía. Más que nada, pues yo me lo pasé como un enano en esa partida. Y 1 punto para Matrioska, en la versión que yo jugué, de las muchas que ha hecho Mark. Partida que, bueno, que empecé un poco mal, pero luego me encontré y creo que salió muy bien. Así que esas son mis puntuaciones. Muy bien. Tampoco no ha sido un buen trabajo también el tuyo, Lika de Slof. Mark, ¿vamos rápidos o vas bien? ¿Te da tiempo de apuntarlo todo? Me da tiempo. Vale, perfecto. Pues para cerrar voy a dar yo mis votos. 1 punto para Matrioska, porque no sé si es la mía o la otra, así que voto como si fuera la mía y es buena porque jugué yo. 2 puntos para Mi Pequeño Pony, pues por lo mismo, porque tiene que estar votada esa partida y me lo pasé muy muy bien. Y 3 puntos para la de Zombie, o sea, la mejor partida que he jugado. Y aparte son las 3 algo yo, ¿sabes? Que tampoco... El requisito era que no dirigieras. Exactamente. Las que tú has dirigido, vale. Vale. Pues después de los votos invertidos por nuestros participantes en la llamada de hoy, queda tal que así. Creo que se ha movido un poquito, si no me equivoco. Mutant Year se proclama como la máxima ganadora con 20 puntos, 20 puntazos. En segundo lugar queda Zombie de Los Psycho. Y podéis aplaudirle también. Y en tercer lugar, Shinbad, con 8 puntos. Esa no se vota, esa no se aplaude. Guay. Pues para Daniel Andújar, va de camino un jamón, 3 jotas. Vale. Bien, pues ya tenemos el ganador. Primer ganador, mejor partida del canal, los últimos días de Mutant Year Zero. Seguimos con mejor juego para después. Me he equivocado. El directo. No estoy acostumbrado. Mejor crowdfunding. Mark, adelante, preséntanos. Mejor crowdfunding. Venga, va. Pues vamos con los nominados a categoría de mejor crowdfunding. Un crowdfunding que ha sido publicado en este 2018. Estoy haciendo tiempo para encontrarlos. Vale, tenemos In Nomine Satanis de No Control Z Games. Tenemos a Coriolis por Human Creator, Storm und Drang por La Marca del Este, Ratas en las Paredes por The Hills Press, 1800 por la editorial Yo También Soy un Friki, Changeling el Ensueño 20 Aniversario por No Solo Roll y Teeny Dungeon por Ediciones Shuseya. Dicho esto, ya que estoy, vale, por orden de menos a más, Teeny Dungeon, con 1 voto en redes sociales, bueno, con 1 punto, no 1 voto, con 1 punto, Coriolis, con 3 puntos, Ratas en las Paredes, con 8 puntos, y 1800, que ha arrasado donde ha participado, con 12 puntos. Y a eso se le llama movilizar a tus mecenas para que voten en estas cosas. Además que sí. Nadie lo prohibió, así que muchas gracias por la decisión. Claro. Resto de Mercamis, haced lo mismo. Ven nuestros vídeos y así podréis votaros en nuestro concurso. Pues después de estos resultados, yo creo que podemos empezar por Curino, por ejemplo, donde tengo más cerca en la llamada. Además que estamos cerquísimos. Bien, pues voy a dar... 1 punto a In Nomine Satanis.
quizá algunos no se acuerden, pero es de los más antiguos, o sea, puede que sea de principio de años, y creo que lo hizo bastante bien en general en cuanto a cómo estaba la página, la información que dio y, bueno, el producto final. Dos puntos a Sturm and Drag. El segundo intento, ¿vale? No el primero. Me parece que la marca, el equipo creativo, la marca del este, da muchísima información durante el mecenazgo y después. Y tres puntos son para 1800. Un juego que personalmente te lo desconocía, no sabía nada de él, no iba a participar, pero según iba leyendo, según iban mostrando ilustraciones, dando información, desbloqueando objetivos tan chulos, me tiré de cabeza. Así que tres puntos para 1800. Demostrando que dar información en Tubercami siempre es de utilidad. Vamos con Love Psycho para que dé sus puntuaciones. Muy bien, de acuerdo. Pues un punto va para 1800. No le puedo dar puntos a Changeling porque me parece una preventa y no un mecenazgo. Dos puntos para Coriolis, aunque todavía no se ha recibido, pero bueno, la presentación del Berkami y demás creo que era correcta y se hizo un gran trabajo. Y tres puntos se los voy a dar, y quiero citar aquí textualmente al ganador del anterior premio cuando dijo aquello de: ahora vamos a hablar de un juego de verdad, Sturm und Drang. Porque sigo pensando que la gente de la marca del este a nivel de crowdfundings, Berkamis, siguen siendo los más profesionales de todos, tanto en redacción de texto, cumplimentación de plazos, información constante a los mecenas, así que sigo pensando que están en una liga aparte. Tres puntos para ellos. Bueno, pues como dijeron en el Paseo de Andalucía, si no contamos a Sturm und Drang, que está en una liga aparte, ahora no. Así que por último, David, danos tu puntuación. Yo, mis votos son un punto para Innomine Satanis, dos para Tiny Dungeon, que me ha dado penita y le voy a dar dos puntos, y tres puntos para Ratas, porque bueno, ha sido el mejor mecenazgo del año por números, por objetivos desbloqueados, por todo, así que tampoco hay más que decir. Luego, si queréis, hablamos sobre lo que hemos votado y demás, porque de verdad, sí. Quiero quiero saber cosas. Quiero rajar, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, voy a dar yo mi puntuación, que la verdad es que es una puntuación difícil. Han habido muy buenos Berkamis este año, o muy buenos crowdfundings. Yo creo que le voy a dar 3 puntos para... No, voy a empezar por un punto, va. Voy a empezar al revés ahora. Le voy a dar un punto a Ratas en las Paredes, porque es verdad que es un juego que... A ver... Es cierto que tiene cosas de Tulu Ideas y eso ya vende solo. Pero bueno, fue un éxito, yo creo que inesperado, incluso por la propia editorial. Y pegó muy fuerte. A mí la verdad me gustó mucho, así que le voy a dar un punto. Voy a dar dos puntos a 1800. Es un juego que ya solo por el arte, por los ojos entraba. Y fue lo que me tiré de cabeza por él. Y tres puntos, y tengo mis dudas, la verdad, porque hay varios Berkamis con los que he disfrutado, también algunos porque ya me han llegado, pero creo que al final se os voy a dar a Coriolis, voy a dar tres puntos a Coriolis, porque fue un Berkami muy exitoso en el que se bloquearon muchísimas cosas, y yo creo que ese Berkami había que entrar sí o sí, solo por todo lo que te daban, por la aportación que hacías. Así que así quedan mis puntuaciones. Dame un segundo, que estoy contabilizando puntos. Vale. Pues ya lo tengo. ¿Vale? Es que tenía que sumar y ese capítulo de Barra Sésamo me lo perdí, ¿vale?
Yendo. No te preocupes, lo reponen, ¿eh? Están en YouTube, Mark. Del tercer puesto al primero. El tercer puesto con 8 votos es para Coriolis. El segundo puesto con 12 puntos para Ratas en las Paredes. Y el primer puesto para el flamante ganador con 18 votos a puntos. 1800. Enhorabuena, gente de 1800. Venid a recoger vuestro premio cuando sea posible. Sí, sí, luego Omar os hace llegar el la estatuilla de bronce. Podéis optar por un abrazo o por una cerveza. No, me vais en algún sitio. Si es el primer que optáis. ¿Os sorprende con este resultado? A mí lo que me sorprende de verdad son los votos que habéis dado. Si me permitís. De verdad es que Coriolis me parece que ha sido una vergüenza de mecenazgo. No, vergüenza no. No, a ver, perdón, es mi opinión, así que respétela, ¿vale? No, a ver, solo por el tema de la comunicación con los mecenas, para mí no se merecería estar ni en la lista. O sea, ya se han pasado, los primeros meses no dijeron nada. Tenían que entregar un PDF en noviembre y no lo han entregado. Tenían que haber entregado, dar actualizaciones, no las están dando. Se han desbloqueado muchas metas, sí, pero en otros también. Y no lo sé, o sea, ya te digo, sí, son, pero al final son 60 euros lo que te pagué o 50, no recuerdo. 1800 no me parece un tan buen juego en general, por lo que he estado viendo. Me parece que tiene unos dibujos muy bonitos, pero son lo que se juzga aquí. Pero no sé, ya te digo, tampoco. Bueno, y Sturm Andra, que es un mecenazgo que falló. Simplemente dejó el punto ahí, o sea. Nada más que decir que eso. A mí me sorprende que Sturm Andra no esté entre los tres primeros. Mucho. Porque, como dice, ha dicho Luis, son de los que mejores plantean y informan sobre sus crowdfunding. Para mí, eso sí que me sorprende. Sobre Coriolis, la comunicación fue muy mala. Eso, para mí, por eso no lo he votado. Pero lo que es durante el Berkami, sí estuvo muy bien porque hicieron muchas entrevistas. Pero luego la comunicación ha sido muy mala. O sea, no han dado nada. Y en cuanto a los plazos, en el Berkami pone que no saben cuándo lo van a entregar. Y lo dicen así. O sea, que eso, quien se metió en el Berkami, lo debería de haber leído. ¿El de Coriolis te refieres? Sí. Han dicho varias veces en respuestas y demás que iban a entregar el PDF en noviembre, Corina. Sí, 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 sí. Eso es, ahí tienes razón. Pero que en el Berkami ponían que no sabían cuándo lo iban a entregar. Lo de el PDF sí es verdad. Pero bueno, sí, bueno yo en esos chats, o en uno de esos chats, yo ya dije que no lo esperábamos hasta finales de 2019. El juego. En tu casa, vamos. Y por lo demás, pues bueno, 1800 estuvo muy bien, Ratas pues lo petó. También, pero ya cada uno tiene sus opiniones. Poniendo yo mi puya, en el caso de Sturm Drang, digo lo de los tres puntos, porque insisto, me parece el más profesional de todos. Y no puedo tener en cuenta que el primero fallara, porque no creo que fallase porque el Berkami estuviese mal. Creo que falló por otras razones. ¿Cuál es? Y no, pues que el proyecto era demasiado ambicioso. Yo me mantengo en esa idea. Entonces estaba mal. Vamos a ver, pero el Berkami estaba bien planteado. Pero quiero decir, a nivel de números y de cómo está presentado a la gente, eso estaba perfectamente correcto. Otra cosa es que fuese un producto que no fuese lo bastante atractivo para el público que tiene este juego, que es por lo que yo creo que falló. Te pondría de pegas, por ejemplo, tú decías Ratas en las Paredes, ha sido muy exitoso. Para mí Ratas en las Paredes tiene un fallo garrafal, que en el Berkami no hay ninguna puñetera ilustración. Y se está anunciando que es un juego que tiene unas ilustraciones maravillosas. Y en ningún momento se pusieron. Y se lo dije a Víctor. No personalmente, pero bueno, le escribí un mensaje tal, y me pasó, vale, sí, enlaces que había puesto él por sus redes sociales y tal. Pero yo no tengo por qué ir a tus redes sociales. Yo quiero ir a la página del Berkami y ver cómo va a ser lo que en donde voy a poner pasta. Por eso, a ver, yo no le he podido, dentro del
de los puntos, eso lo he tenido como, digamos, puntos negativos, ¿no? Pero bueno, al final todos votamos lo que nos parece, porque ya ha mencionado Curino al inicio, esto es muy subjetivo, Sí, señores. totalmente subjetivo. A ver, a mí la verdad es que no me sorprende tal y como ha quedado, porque la gente ha votado también por lo que más ganas tiene de recibir, por lo que más le impactó, lo que más le llamó la atención, y se ve que los tres más votados son tres que lo reventaron en recaudación. Pues entonces los votos han ido un poco más en ese de esto. A mí me ha costado mucho, por ejemplo, no darle votos a In nomine Satani, porque es un Berkami que la verdad recaudó bastante, fue de los primeros en los que entré. Y una vez que me llegó el producto, que este es uno de los que había, no sé si es el único de los pocos que hay, que ha llegado finalmente a los mecenas, y o sea, de los que me han nominado, quiero decir. Y la verdad es que con el producto estoy encantado, con los plazos de entrega, con la comunicación y con todo. Pero al final me he decantado por otros valores. En cuanto a lo que decíais de Sturm Drake, se estaba valorando en sí el segundo Berkami, entonces el segundo, que es el que se financió, que el primero no tuviera éxito por diversas razones, yo creo que fue por Savage Worlds. Mira que dejar de hablar a cualquiera aquí, de verdad. Es por el frame, pero en verdad, si lo estudiáis, mucho peso tiene Savage Worlds, para bien y para mal, ¿vale? Entonces, después de eso que he dicho, lo de Berkami y ratas en las paredes, es verdad que ha recibido muchos puntos. Es verdad que si te paras a verlo como estructura de Berkami, no es que sea de los que mejor están hechos, por el tema ese de que faltaba mucha información. Es un Berkami muy a lo de Hill Press, y eso sí que debería de darle una vuelta a eso. Da mucha información en vídeos que hace, en sus partidas, al acabar habla de sus Berkamis, cuelga muchas fotos y muchos comentarios en redes sociales, y está muy bien. Pero tú, ¿dónde vas a ir a buscar la información? Sobre todo si no lo sigues en redes, es en Berkami. Tú quieres ver la información en el Berkami. Y muchas veces cuando entras en ese Berkami no está esa información que buscas, o es mucho más escueta de la que luego hay, de la que luego él ha dado por ahí. ¿Vale? Pero, Mark, ¿tenemos en cuenta que es el juego que más gente ha mecenado este año? ¿Y crees que no está bien planteado en ese punto? O sea, es No estoy como... de acuerdo, Mira, David. siendo sincera, Es datos objetivos, Jurino, siendo no es... sincero, hay dos factores que creo que han tenido que ver. Una, que es de Tulu, y otra, que es de Víctor Romero. Ya está. O sea, vamos a hablar seriamente. Este Berkami, con la información que hay, sin haber hecho todos los vídeos, sin haberlo movido en redes sociales, sin haber hecho todo lo que ha hecho, lo sacas simplemente con el Berkami, o sea, con lo que hay en el Berkami, y no te digo si hubiera recaudado tanto. Hombre, y si no lo sacas y si se lo dices a tus amigos, a ver si te dan 5 No, euros, a ver. pues igualmente, igual Ay, no lo ay, harías, mira, pero bueno. rompo una lanza a favor de lo que dice David. El marketing que hace Víctor Romero es brutal y no hace falta que Berkami sea muy bueno de información, porque todo el marketing que ha hecho antes, durante y después, bueno, y después sí, es brutal y con eso le vale. Pero en cuanto a mecenas, no voy a calcular eso, los números, porque se nos va de tiempo y tal, pero es que ahí mete los addons. Y los mecenas son la. ¿No mete los addons? No En están metidos. número de gente que ha comprado el básico, Curino. O Ah, vale. sea, Pues yo hablo vale. de gente que ha comprado la aportación Vale, básica pues. o el Early Bid. Es el juego que más ha tenido este año. O sea, es Vale, objetivamente. puede. Vale, puede ser. Bueno, pues. Yo ya os digo, no es que critique el modo de que tiene de hacerlo. No, Simplemente digo no. Son que opiniones. Si a mí me mucho, parece mucho lo peso. que tú dices, tienes razón también. O sea, pero que es muy loable por mi parte. Si lo que hace lo hace bien y le está saliendo bien, perfecto. O sea, Fíjate si le está saliendo bien. claro. Bien, seguimos con los premios La Moza Oxidada y ahora vamos con mejor juego de habla inglesa que lo va a presentar Luis. Okay, ladies and gentlemen, welcome to. No, lo vamos a hacer en español, tranquilos, no os preocupéis. Bien, categoría mejor juego de habla inglesa. Han salido este año muchos, no hemos podido meter todos porque realmente son pocas las personas que pueden, ¿no?, ofrecer candidatos en este grupo. Y se reduce a lo que podemos leer y haber echado un ojo en este tiempo. Así que, sin más dilación, podemos decir que ha ganado Cult, así que vamos a la siguiente categoría. Un abrazo, Griffin. Nah, lógicamente es broma, estamos troleando a gente del grupo. En serio, tenemos tres candidatos. Mark, por favor, dinos cómo están las puntuaciones de las redes sociales en estos momentos.
Con información caliente, recién salida del horno, recibido. Tenemos como nominado y en tercera posición Genesis con 4 puntos. En segunda, Warhammer, creo que es la cuarta edición. Es la cuarta edición, muy bien. 8 puntos. Y Vampire, 5th Edition, 12 points. 12 puntos para Vampiro, quinta edición, en inglés, obviamente. Fantabuloso, sabiendo cuál es el termómetro de las redes sociales. Pasemos a lo que de verdad nos importa, que es qué opina esta gente que se ha reunido aquí. Voy a empezar por David Guayar. Yo voy a darle Cuéntame. un punto a Vampiro, porque son tres y tengo que darle un punto a Vampiro. Lo sabía. Si pudiera haber puesto un suplemento, yo qué sé, de cualquier juego, le daría un punto, pero no me queda más remedio, lo siento. Le voy a dar 2 puntos a Warhammer, porque está muy bien, y hay tres, y hay que darlos en algún orden. Y voy a darle 3 puntos a Genesis, porque, bueno, porque lo propuse yo y me parece la mejor opción de este año. Muy bien, muy bien. Me parece que has votado con mucha... Te lo has pensado mucho y eso siempre es positivo. Mark, dinos cuáles son tu reparto de puntos. Bien, yo le voy a dar un punto a Warhammer, simplemente por el hecho de que es con el que menos contacto tengo. Oh my God. Lo siento. Hay quien dice que hay mejores ediciones de Warhammer que esta, también lo debo decir. Le voy a dar 2 puntos a Genesis. Porque la verdad es un sistema que me disgusta bastante. Cuando lo he dirigido en Star Wars me gustó bastante. Y un genérico de esto, la verdad tenía ganas de que lo sacaran. Y por último, pues 3 puntos obviamente a Vampiro. No digo obviamente porque sea obvio, sino porque solamente habían tres. Entonces, por qué tiene que ir a Vampiro, ¿sabes? Pero bueno, 3 puntos para Vampiro. Me parece bien. Urino, danos Pues tu experta opinión en el asunto. después de leerme los tres en este último mes, un punto para Warhammer. Y le di un punto porque es bastante buen juego, pero en el juego de miniaturas será malísimo, entonces tengo un mal recuerdo. Entonces, un Vale. punto. 2 puntos para Vampiro. Me mola un montón lo que es la ambientación de Vampiro y mola, mola esta quinta edición. Y 3 puntos para Génesis. El tema de los dados me gana. Las ventajas, las desventajas de las tiradas con las tiradas de los dados me mola un montón. Como lo interpreta mecánicamente en el juego. Me parece correcto. Para finalizar, voy a dar yo mis puntuaciones. Es sencillo. Un punto, 2 puntos y 3 puntos van para Tales from the Loop. Ni siquiera ha salido este año, pero ¿qué más da? Todos sabemos que es el mejor juego. No, un punto va para Genesis porque me interesa, pero todavía no he tenido ocasión de echarle un ojo más detalladamente, así que no puedo valorarlo en su justa medida. Dos para Vampiro. Me encanta Vampiro. Pero hay algunas cosas del nuevo libro que me atraen más, otras menos. Está bien. Pero creo que, a mi juicio, la nueva edición de Warhammer la ha superado. Así que para ello van 3 puntos. Porque me parece que desde Cubic el Seven han sabido recuperar un poco el espíritu de la primera edición, que era lo que más o menos la mayoría de aficionados querían. Y creo que se ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Intentaremos traerlo al canal dentro de poco. Así que ahí está mi reparto de puntos. Mark, como siempre, Master and Commander. Dinos para quién va el premio, definitivamente. Intentaremos traerlo al canal, en serio. Sí, eso es un adelanto que voy soltando. Que me molaría, que ya veremos lo que pasa. Vale. Ya está dicho, está dicho, está grabado y emitido. Está grabado, está grabado. Está online. A ver, después de vuestros votos, el resultado es, en tercera posición, Génesis.
con 13 puntos. Lo siento. En segunda posición, el primero de los perdedores, Warhammer, con 15 puntos. Y en primera posición, alzándose con el trono y la corona de laurel, Vampiro, con 20 puntos. Lo ha petado. Preparaos para los próximos premios de 5 minutos roll cuando este juego entre en la categoría de mejor juego, pero en español. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. Así que, señores de White Wolf, pueden pasar a recoger su premio. Gracias, gracias. Lo bueno de la bien es que no tiene que votar obligatoriamente Vampiro, porque habrá... Podrías haber metido Cult. Haber metido la juegos, verdad, no es que no meter verdad, juegos. La verdad es que ha sido fallo mío, no pensar en eso. Yo me lo he pensado mucho y había juegos que quería meter, pero como no había visto en detalle, digo, no quiero ver tergiversada ahí la credibilidad del premio ni nada por el estilo, aunque luego ya ves, pero. Pero en fin. Enhorabuena, Vampiro Quinta. Enhorabuena, Vampiro Quinta. Sí, a ver, es el justo ganador, además, que votados por todos. Sí que sí. Y los chechenos se alegran. Toma troleada. Córtame, que todavía nos censura. Corramos un tupido velo y pasamos a la siguiente categoría de mejor arte. Venga. Mejor arte. Esta categoría creo que es la más difícil de que me ha costado a mí de decidir. Voy a decir los nominados. Es Chai, de No Control Z Game. Trauma Unit, de No Solo Roll. Emo, de HT Publisher. Taura, de No Solo Roll. Ratas en las paredes, de Hill Express. Set de Sangre, de Hill Press. Séptimo Mar, de No Solo Roll. Nah, de Susella Ediciones. Los Harapos del Rey, de Edge. Y, bueno, perdón, 1800, de Yo También Soy un Friki. Y por último, Dioses y Monstruos, de No Solo Roll. Bueno, Mar, ¿cómo van esas votaciones ahora mismo? Bien, bien. Pues como es mejor el arte que morirte de frío, vamos a dar las votaciones o los resultados. Tenemos. Esta, la verdad, es que ha estado bastante reñida. Ya han habido varios empates y hay bastante nominados. Emo, con un punto. Seguido de Ratas en las Paredes, con un punto también. Taura, con 4 puntos. Los Harapos del Rey, con 8 puntos. Y 1800, con 12 puntos. Muy bien. Pues está un poco ajustado. Vamos a ver qué tal nuestras votaciones para el resultado final. Luis, ¿cómo lo ves tú? Bien. Yo te digo. Doy un punto a 1800. No entré en el Mercami, pero como he podido ver, porque me has estado enseñando el PDF que tienes preliminar, me parece que efectivamente a nivel de arte merece la pena esta maquetación, ilustraciones y demás currado. Un punto para ellos. Dos van para Ratas. Me costó, pero buscando encontré las ilustraciones, así que... Y aparte David también me ha enseñado un PDF un poco preliminar y eso, así que me parece que sí, que efectivamente es un juego que tenga unas ilustraciones muy chulas por las de Mercami y guay. Y los 3 puntos para mí van para Harapos. En este no me ha costado, al contrario que a ti, Curino, decidirme. Lo tenía claro desde el principio que los Harapos del Rey tienen los 3 puntos, porque la edición primigenia sigue siendo para mí preciosa de principio a fin en todas sus vertientes. Muy bien, Luis. ¿Cuánto es la maquetación? Bueno, perdón, luego. Sí, a ver, yo he contado también maquetación, por lo que es todo el libro. Ojo, vamos a ver si David lo tiene igual de claro. Sí, desde luego que sí. Un punto para Set, 2 para Harapos y 3 para Ratas. Fácil. Fácil, fácil. Ya no, fácil, nada más que decir. Fácil, no, nada más que decir. No corras. Por favor, sí. No quería poner nervioso a Mark, la verdad. Me acaba de petar la cabeza, ¿sabes? Encima me añades una que no estaba. Qué fuerte. Ratas. ¿Cuál no estaba? Sí. ¿2 puntos para quién? Para Harapos. Vale. ¿Ese estaba? ¿Y un punto para Siete Sangre?
Sí, Vale. correcto. No, no lo tenía escrito aquí, me refiero a gente de sangre porque es el primer punto. Vale, Pues gracias. Mar, adelante con tus votos y ves lo rápido que tú puedas. Madre mía. Joder, sin Yo tengo presión un ni nada. problema Sin porque presión. tengo que votar y además tengo que acordarme lo que he votado para poder sumarlo. Sí, claro, es importante eso. O sea, tengo que hacer un plus de memoria que no es mi fuerte. Ese episodio de Barrio Sésamo también lo reponían, Mark. Sí, yo es que he de confesar que no vi nunca Barrio Sésamo. Tú te perdiste la temporada completa, dilo ya está. Yo era más Veía la canción de del inicio y luego se marchaba a merendar. Era más de los Muppets, tío, yo. Sí. A ver, estamos valorando mejor arte. ¿Vale? Yo creo que como mejor arte, hay algunos nominados que no sé por qué están aquí. Creo que van a ir. De acuerdo, estoy en eso. Vale. Van a ir 3 puntos. Tienen que ir, o mis 3 puntos para 1800. Ya os digo que me enamoré de ese arte, es algo personal. 2 puntos van a ir para. Uf, cuesta decidirme, ¿eh? Cuesta decidirme. Le voy a dar 2 puntos a Chai. Espérate, porque está por mí. Le voy a dar 2 puntos a Chai. Lo recibí hace poco, lo estuve ojeando y es un arte. ¿Qué decir de él, no? Aparte de que es precioso. Y por último, un punto para Trauma Unit, el juego de conducir ambulancias. Muy bien, Mark. Pues voy yo con mis puntos. A ver, ¿dónde tenía apuntado mejor arte? Que no lo veo ahora. Aquí. Vale, doy un punto a Emo. Más que por las ilustraciones que son de la tira cómica, que, bueno, del cómic que tiene el autor del juego, por la maquetación del libro. Está maquetado como si fuese un libro de texto y me moló un montón. 2 puntos para Trauma Unit. Las ilustraciones son muy buenas. Vienen numerosas fichas de personajes, de PNJs o personajes, con una foto a todo color, que están muy guapas. Y 3 puntos para 1800, porque conjunto maquetación y arte es brutal. Bien. ¿Faltamos alguna de nosotros por votar? No, no. Vale. No. Es para no dejarnos a nadie. Los resultados quedan tal que así. En tercera posición, la verdad es que ha quedado muy, muy ajustadito. Ratas en las paredes, con 6 puntos. En segunda posición, los harapos del rey, con 13 puntos. Y en primera posición, con esos demonios murcianos arrasando por donde van, 1800 con 19 puntos. Editoriales, en serio, mirad nuestros vídeos, llamad a vuestros fans, porque luego tiene recompensa. No, ¿tú crees que ha sido por eso? Yo creo que Creo que sí. 1800 tiene muy buen arte. Sí, que no te lo niego, pero me parece que se llevan bastantes puntos porque han movilizado a... Que no hemos dicho que no se pueda, ¿eh? Sí, no, no, Juri, no, a ver, yo creo que lo mismo que Pero hace movilizan a gente y eso llamada influye. de. Hay que reconocer que tiene un conjunto de artistas de lujo. La forma general es espectacular lo que hace con lo que sea que dibuja. Da igual, puedes dar un sobre de ketchup del McDonald's y te hace una puta obra de arte. Sea, lo mismo. Un beso de ¿Os Talía. sorprende cómo ha ¿Quién? quedado los premios a mejor arte? Que el ganador sea 1800. A mí no, por lo que decía, que la gente está llamando a sus colegas para que voten y han votado un montón. Pues solo contando que tenían 12 votos de inicio, no sé, era muy difícil llegar a competir con eso, por poco Sí, que. no, pero lo que yo me refiero es que si te sorprende que el ganador, no, no porque haya movilizado a sus masas, sino que si para ti es justo esto, que si. No, yo me refiero. Que si. No he visto tanto 1800 como para considerarlo el mejor. No, no te puedo decir si me parece justo o no. Bueno, a mí sí que me parece que es muy buen, que tiene muy buen arte, vamos. Bueno, pues si nadie más tiene nada más que decir sobre esta clasificación, pasamos
a la categoría de mejor aventura, que nos la presenta Mark. Venga, vamos ahí. Pues vamos a votar al mejor, a la mejor aventura o campaña publicada este año, que es, los nominados son La mina perdida de Phandelver, de Edge Entertainment, una aventura de la caja de inicio de D&D, que podéis ver en el canal. La tumba de la aniquilación, también otra aventura, otra campaña de D&D, publicada por Edge en castellano, y que también podéis ver en el canal, porque la estamos empezando a jugar ahora. Los harapos del rey, de la llamada de Cthulhu, publicada por Edge Entertainment, que no podéis verla en el canal de momento. Érase una vez en Luca, una aventura para Savage Worlds de HT Publishers. Fantasmas del pasado, aventura para 50 brazas de HT Publishers también. Y El Palacio de los Sueños, una aventura para Erendor de JPKJ, que también está nominada. Así que no sé si queréis que dé yo primero los votos, si os pide alguno de vosotros. No, di primero cómo van. Ah, vale, es verdad, cierto, cierto. Uf, muchas categorías ya y tengo el caso de... Dios, se te pasa. Se te pasa tu trabajo principal, por lo que te pagamos, tío. Y eso que te pagamos bien, ¿sabes? Curi no quería pagarte en plan becario, pero no. Tío, hemos dicho, vamos a ser. Vamos a pagarle en plan estrella. Esta Navidad me quedo sin cesta, tío. Hijo, no compras jamón, esto no puedo vuestra culpa. A ver. Las puntuaciones van así. Mejor aventura simplemente. La mina perdida de Phandelver, con un punto. El Palacio de los Sueños, con 4 puntos. La tumba de la aniquilación, con 7 puntos. Y los harapos del rey, con 12 puntos. Y ahora, dicho eso, Love, danos tu puntuación. Te doy mi puntuación, Mark. Con 1 point. Con un punto, Phandelver. Porque mola. Además es una caja de inicio. Y lo que dura para una caja de inicio... Bravo, bravo. Bueno, también hay que tener en cuenta que las partidas de 2 sesiones luego duran 6, ¿sabes? O sea... 2 puntos se los concedo a la tumba de la aniquilación. Porque tiene dinosaurios. Tiene carreras de dinosaurios. Venos la partida que está haciendo esta gente, por favor. Y 3 van para Arapos. Again. Pues bien, bien. Con esto se mueven un poquito los nominados y vamos con David Guayar, que nos va a dar sus puntuaciones. Pues mis puntuaciones van a ser bastante parecidas a las de compañero Love. Un punto para la mina de la aniquilación. Creo que los motivos son muy parecidos. Es una caja de inicio que dura un montón de tiempo. Es una aventura bastante interesante. No la he visto del todo porque quiero jugar en algún momento, pero por lo que he visto es muy guay. Me encanta la mina de la aniquilación. Es una aventura cojonera. Sí, estoy... Luego me entra otra cosa más rara, ¿sabes? Era la tumba de Phandelver, ya verás. Realmente quería darle un punto a las dos, pero está hecho como de tapadillo. Un punto para la mina de Phandelver. 2 puntos para Arapos. Es básicamente, me encanta Cthulhu, no la he leído, estoy esperando para jugarla próximamente. Y sin haberla empezado ya sé que va a ser muy buena porque, bueno, todo el mundo habla bien de ella y, bueno, es de un producto de calidad de base. Y 3 puntos para la tumba de quien sea, o sea, lo que sea. Bueno, como dice Love, la hemos empezado a jugar hace poco y es una gran partida, ya es lo que dice. Solo porque tiene carreras de dinosaurios es que no se puede votar otra cosa. Ni siquiera Cthulhu está por encima de las carreras de dinosaurios. Bueno, pues ahora nuestro T-Rex particular, Curino. Danos tu punto. Bueno, pues vamos allá. Un punto para los harapos del rey. 2 puntos para Eras una vez Luca. Y 3 puntos para la tumba de la aniquilación. Vale. Pues dándolo todo, Curino. ¿Tiene nada dándolo todo. Que añadir?
No, en este apartado no. Vale, me parece perfecto y totalmente loable. Mis tres puntos van a ir para la tumba de la aniquilación. No porque tenga carreras de dinosaurios, sino porque tiene monos voladores. Dos puntos van a ir para la mina perdida de Phandelver. Por lo que se ha dicho ya todos vosotros, es una aventura en el starter set de niveles 1 a 5 y que te puede durar entre 20 y 30 sesiones, abriéndote muchísimas posibilidades para que sigas, tanto en suplementos publicados como inventándote tú lo que quieras. A mí me ha parecido genial la aventura, así que mis dos puntos para la mina de perdida de Phandelver y un punto para los harapos del rey, porque aunque tengo todo de la llamada, la primera vez y la verdad es que me está gustando mucho. Y eso es lo que eso es lo que tengo que decir, así que comento todos los resultados. Ha entrado Eras una vez en Luca, ¿no? Eras una vez en Luca. Con dos puntos. El palacio con cuatro. Ha venido movimientos. Y luego, en tercer lugar, la mina perdida de Phandelver, con cinco puntos. En segundo lugar. Hostia, lo voy a catear a mí mismo. En segundo lugar, la tumba de la aniquilación, con 18 puntos. Y en primer lugar, gracias a mi voto, los harapos del rey, con 18 puntos. El me boicoteado a mí mismo. Me he hecho una España en Eurovisión en toda regla, tío. Bueno. Me encanta porque con esto podemos ya. Puedo pasar a invocar al rey amarillo para que recoja el premio, ¿no? Eres el más indicado. Espera, que mate una virgen. ¡Ia, ia! Me he ajustado el premio, que sí. Sí. 18, ah. 19, 18. Sí, sí, bueno, eran los dos candidatos más serios en realidad para mí también. Un poco... sí, al final ha quedado entre dos clásicos, la llamada y D&D. O sea... al final es lo de siempre, al final es lo que llama. Nos guste o no, es lo que hay. Y nos gusta, además, es que tampoco. Sí. Y nos gusta. Seguimos con estos premios. Seguimos con mejor suplemento. ¿Qué lo voy a hacer yo, hombre? Porque me da la gana. Porque es mi canal y punto. Así que callaros. Voy a buscarlos. Mejor suplementos. Están aquí. Nominados: Chulu Apocalipsis, The Edge. Deathland, El Infierno en la Tierra, de HT. Dragonheim, de HT. Manual de Monstruos de D&D, de Edge. Himno, de suplementos para Exo, de Ediciones Sombra. Y Hombres de Paja, suplemento para Fate, de No Solo Roll. Bien, Marc, ¿cómo está la clasificación ahora mismo? A las 5 y 56 de la tarde. A ver, espera, dame un segundo, me las están diciendo por el pinganillo. Vale, recogidas, recién recogidas, están Hombres de Paja, con 2 puntos. Desde el Infierno a la Tierra con 4 puntos. Tulu Apocalipsis con 9 puntos. Y. Espera. Vale. D&D Manual de Monstruos con 12 puntos. Muy bien, Marc. Bueno, pues vamos con los votos. Vamos con los votos de Luis. Oh my. Vale. Voy. Un punto. Para Deadlands, El Infierno en la Tierra. No lo conocía, pero a raíz de que lo habéis puesto, me está viendo el PDF. Digo, hey, esto me mola. Así que un punto para ello. Dos, para Cthulhu Apocalipsis. Es cierto que tiene aventura y demás, pero como en realidad es un suplemento que te ofrece una versión distinta a lo típico de Cthulhu, pues merece mis elogios. Y tres puntos, porque lo propuse yo, Inmo. No, y también es cierto porque Ediciones Sombra no se prodiga mucho, pero cuando saca algunas cosas, pues son interesantes y me parece que este suplemento que sacaron para EXO este año es muy gordo, tiene mucha información y está muy currado.
Así que para ellos van esos 3 puntos. Muy bien, Luis. Pasamos con Marc. Venga. Pues Marc le va a dar 3 puntos. Ah, no, 1 punto. Ah, voy a empezar al revés. Siempre empiezo por 3, no sé por qué. 1 punto al manual de monstruos de D&D. Y ya podemos entrar en si es todo parte del mismo libro dividido en 3 o no, pero bueno, 1 punto para D&D. 2 puntos para Cthulhu Apocalipsis. Creo que el suplemento, la verdad, me sorprendió bastante con esa maquinaria que tiene para el fin del mundo y que no todo está envuelto en primigenios. Y a ver, ese ha sido 1, 2 y 3 puntos para Hombres de Paja de No Solo Rol, porque cada vez que leo el título no puedo evitar que se me dibuje una sonrisilla en el rostro. 3 puntos solo por las risas, claro que sí. Así que lo siento, pero... Dijo aquel que se reveló: yo cuando descubrí el noble arte de la masturbación. ¿Qué esperaba? ¿Cómo no podía ser él? Y vamos con los votos de David. Yo tengo 1 punto para Cthulhu Apocalypse, porque me parece un gran libro, tan top 3. Aparte he estado jugando la campaña y es muy, muy, muy interesante. 2 puntos para el manual de monstruos, que no es el mismo que el básico, así que no tengo ninguna duda de que es un libro aparte. Y 3 puntos para Deadlands Hell on Earth, porque disfruté un montón con su lectura. Me encanta Deadlands, me encanta Savage. No hay nada más que decir que es el mejor del año de largo. Muy bien, David. Pues vamos con las mías. 1 punto para Hombres de Paja. Lo leí recientemente y me parece un buen suplemento para jugar en partidas de misterio con cosas sobrenaturales en América Profunda con Fate. Aunque bueno, puedes jugarlo con otros sistemas, pero te da una creación de partidas muy buena, que es lo que más me ha gustado. De Atlan, pues por más o menos por lo que dice David, es muy buen suplemento para Sabas. Y, o sea, de Atlan, 2 puntos, que no creo que no lo he dicho. Y 3 puntos para Dragonheim, porque me parece un de los pocos suplementos que te da un setting sin que lo puedes usar con cualquier reglas, que no me salía, con cualquier sistema, que no me salía la palabra. Es un setting de fantasía, que es lo que más me gusta, y te da muchísimas posibilidades. Puedes jugar lo que quieras, mazmorreo, me parece un suplemento muy bueno. Para ningún juego, porque realmente es para ningún juego. O para todos. Bueno, Mar, ¿cómo queda la clasificación final? Bien. Pues queda. En tercer lugar, para Savage Worlds, Deadlands, Infierno en la Tierra, con 10 puntos. En segundo lugar, queda... ¿vale? Cthulhu Apocalipsis con 13 puntos. Y en primer lugar queda con 15 puntos para D&D, el manual de monstruos. Y hay gol en Faerun. Resultado totalmente inesperado. Nadie esperaba que ganara un producto de D&D. Pues a mí sí me sorprende, la verdad. Y decirlo para mal, porque no ha ganado y es el justo ganador, y enhorabuena para este manual de monstruos. Me parece que un manual, bueno, no lo he visto, ¿vale? Porque no, sinceramente no me interesa mucho. Pero un manual donde solo aparecen monstruos, ¿no? Solo aparecen bestias y cosas de esas. Que sí. Lo tenga. Sí, es un bestiario. Vale, que gane un bestiario, no sé. A mí me sorprende personalmente. Y mucho, ¿eh? Y para mal. A mí me sorprende la nominación, pero porque yo estoy dentro de la corriente contraria a David y a Mark, a mí me parece que forma parte del básico, ¿vale? Aunque es cierto, es otro libro y tal, pero los tres
Dungeon Master, monstruos y guía de jugador para mí son el básico de D&D. Va como todo junto. Pero es que no es verdad, Andro. ¿No necesitas el manual de monstruos ni el del máster para jugar? Para mí, sí. Pero es mi opinión. Para ti sí, ¿por qué? Explícamelo. Que es un coleccionista. O sea, no, estamos hablando de cosas... A ver, el que quizá menos sería el del máster, ¿vale? Y aún así, porque creo que a la hora de montarte tu mundo y demás, sería necesario, porque en teoría D&D es genérico, aunque luego tenga sus ambientaciones y demás, pero en origen, si tú solamente te lees el manual del jugador, por ejemplo, no te habla de esta ciudad, este mundo, tal. Me parece que, bueno, lo han puesto un poco con Reinos Olvidados, pero en inicio sería genérico. Y en la guía del jugador, que sería lo que yo creo o entiendo, vosotros consideráis el básico, sí que es cierto que aparecen monstruos, pero no aparecen unos pocos claramente para que te compres el otro. Y cuando los venden y los sacan, siempre salen los tres. Sí, para mí sí que forma parte de un conjunto. Esos son los tres libros. Yo tengo el del jugador y el de monstruos porque me gusta leerme los monstruos. Aparte porque si juego un druida necesito leerme el manual de monstruos, por ejemplo. Sí, a ver, sí, a mí me gustan los bestiarios, ¿eh? Yo también te digo. Aparte, a nivel de arte es un libro que es muy, muy bueno. O sea, solo de ojearlo está muy bien. Para mí, ya te digo, yo hubiera preferido ganar el Deadlands porque, bueno, por eso le he dado 3 puntos, obviamente, ¿no? Sí. Porque me parece más interesante, pero creo que es el ganador más justo posible. Sí, si no te discuto, o sea, para mí es un libro estupendo también, ¿eh? A mí me encanta. Ya digo, lo que pasa es, yo lo agrupo dentro de, porque para mí es parte del básico, es dentro de la experiencia a la hora de jugar D&D o dirigir D&D, como que tienes que tener para ponerles monstruitos a tus jugadores y demás a la hora de construir tu campaña y tal. Y porque incluso desde la propia editorial de siempre se ha vendido, o al menos la campaña de marketing que se le aplica es los tres libros. Bueno, una editorial es normal que te quiera vender, ¿no? Tampoco es algo... Sí, 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 pero que como que oficial dentro de los tres, no sale después, no tal, no sé, ni idea. Hombre, después sí que han salido, Love. Yo personalmente he de decir que los monstruos no es lo más necesario para poder a tus jugadores en una aventura, en una campaña, en una partida, porque tú puedes ponerte el monstruo más currado del mundo, que te lancen un poliformar y se vaya a la mierda. Un beso para aquí, para aquí, para todo el mundo, que usa poliformar en la partida. Lo peor. Pues, seguimos. Creo que queda el penúltimo premio. No, sí, el penúltimo premio. Que es el mejor editorial, David Guayar. ¿Se ha ganado? Está silenciado. Perdón, estaba buscando las candidatas posibles. Pues voy a decir los candidatos que tenemos y luego diremos que Mark nos diga los puntos. Tenemos No Solo Rol, hoy no voy a decir de qué empresa es porque ya lo dice el propio nombre, de Hill Press, HT Publishers, No Control Z, Edge y YPKJ. Así que nuestra azafata, por favor. YPKJ, motherfuckers. ¿Has comprado la referencia? Era la referencia oculta, realmente. Es que no se puede decir esa palabra así en el resto, ¿no? Sí, queda como vacío. Queda huérfana, tío. A ver, tenemos HT Publishers con 1 punto. YPKJ, hijo puta, con 2 puntos. Edge con 5 puntos. The Hills Press con 5 puntos, empatado. Y No Solo Roll con 12 puntos. Está como muy distanciada de los demás. Pero todo puede cambiar. ¿O no? Señor Mutante. Pues, Mark, dale caña y empieza a votar tú mismo. Ah, pues perfecto. Perfecto, porque aquí. Mira, voy
voy a darle 3 puntos a... Empieza por el 1 si no te importa, por favor. Es verdad, voy a darle un punto, gracias, gracias. Se me haría coña a contracorriente. ¿Cómo si no te es un rebelde? De verdad, estoy como catalán, pues siempre voy en contra de eso. Yo veo las cosas de mi manera. A ver, un punto. Un punto se lo voy a dar a Nocho Lorrol, porque le hubiera dado más, ¿vale? Pero quiero apoyar también un poco a las editoriales más pequeñas. Me parece que Nocho Lorrol saca productos de calidad y cada año saca más y mejor. Y tiene hitos, que es lo mejor del mundo, ¿vale? Pues puedo banear sus votaciones como por de esta. Así que un punto para Nocho Lorrol. Después voy a dar 2 puntos para The Hill Press, que es una editorial que ha salido hace muy poquito y creo que lo está haciendo bastante bien en casi todos sus juegos. A veces tiene más aciertos, a veces peores, pueden gustar más, pueden gustar menos, pero está sacando un catálogo variadito que al final puedes tocar todos los palos. Y con 3 puntos se lo voy a dar a No Control Z Games. Porque Guillermo Escartín me cae de puta madre. Eso es un recado para David. Pero no, yo creo que porque No Control Z Games, los productos que hace los hace de calidad. Me encanta mucho los crowdfundings que están haciendo. El producto que llega al final. Y están explotando un mercado que siempre nos centramos en otros mercados, que es el normalmente en inglés, en americano. Y ellos se están centrando en el mercado francés, que hay muy buen juego y poco explotado. Así que esos son mis resultados, fuera coñas. En realidad, con la primera frase era suficiente, Mar. El señor me cae de puta madre. Puedo copiar todo el resto. Yo es que sé que tú vas a pensar que es por ello, entonces ya mejor decirlo, ¿eh? Ahí va. Que también vale como opción. O sea, son tus puntos, vota como quieras. Tampoco... bueno, por favor, ahora va a ir Curino, por ejemplo. Por ejemplo... Un punto para No Control Z Game, porque me parece que lo está haciendo bastante bien. Es una editorial pequeña y va paso a paso y cumple bastante con lo que dice. 2 puntos para HT. Ha traído Sabas a España, está apostando por ese producto, saca muchísimos ambientaciones, suplementos, no deja morir las líneas, o sea... Saca todo lo que hay para la línea, me parece muy, muy buena editorial. Tiene muy buena comunicación con la gente. Y 3 puntos para No Solo Rol, por el global de todo. Es la. Para mí, la editorial, la mejor editorial de España. Da con sus juegos el PDF, saca productos buenos de todos los tipos. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero tienes, si te gusta el rol, No Solo Rol tiene un juego para ti. Espacio patrocinado. Por purito, y ya está. ¿Quieres un purito, Luis? ¿Te gusta el rol? ¿No? ¿Purito? Claro que sí, con la mega libreta estrella de la calle. pues venga, ¿no? Gol en las rozas. Bueno, venga. Yo voy a dar un punto para. Jim Picayé, hijo de puta, porque alguien tiene que mostrar amor a esta editorial en este canal. Es coña, no. En realidad un punto va para No Control Z. Dios, qué mal, vamos. Porque un poco por lo que decía antes Mark, ¿vale? La verdad es que no tengo nada de ellos, pero lo que he visto, lo que he jugado, me ha gustado y me parece que es muy loable que una editorial se centre en un tipo de productos muy específicos y que además lo esté haciendo bien. Por eso un punto para ellos. 2 puntos para The Hill Press. Aunque no me gusta todo lo que han sacado, admito que acaba de llegar Víctor Romero y ha hecho esfuerzo grande y serio por intentar sacar cosas diferentes para muchos tipos de públicos. Malandros no es para mí, pero tendrá su público, ¿no? Ratas de las paredes, pues a lo mejor sí. Y los 3 puntos lo he tenido que cambiar. Los 3... ¿Ratatas en las paredes? Ratas en las paredes, perdón. Oye,
Ratatouille en las paredes también mola. Estaba pensando ya ahí. No. Tres puntos. Se los pondría no solo rol. Más que nada, pues un poco obvio. Aunque yo en origen no se los iba a dar a no solo rol. Se lo iba a dar a Edge. Porque me parecía que este año habían intentado. Aunque siguen teniendo problemas de comunicación. Siguen teniendo un poco de descuidado las líneas de rol y demás. Me parecía como que este año habían estado sacando productos. El community manager que tienen los foros ha intentado, joder, hacer comunicar, dar información. Me parecía que estaban por la buena senda, ¿vale? Hasta que llegaron las Game On. Momento en el que se suponía que iban a hablar de séptima, de los nuevos proyectos que tienen para la edición primigenia de Cthulhu, y que se redujo a un Cthulhu séptima. Cthulhu séptima. Pues si no está ya en la calle, tiene que salir dentro de poco. Cuando lo último que sabíamos es que iban a cambiar la maquetación y todo. Me parecía muy, muy triste que tengan ese despipolle dentro. Y aunque luego han contestado en foros y demás oficiales estos días intentando solventar un poco la marea, no. O sea, no me podéis ir a las Game On aumentándome el hype, la expectación de que vamos a saber cosas para luego poner a un tío que lo único que sabía era de juegos de mesa y no de rol. Para eso, no me pongas hype en las Game On. Lo siento mucho. Pero, ¿entonces estás valorando Edge por un evento de otra empresa? Es como un poco... No, estoy valorando Edge por las acciones de Edge. Es decir, se suponía que estaban, para mí estaban en la buena senda, pero la han vuelto a cagar. Así que por eso se les castiga. Luego cuando, después de las votaciones, lo hablamos. Y por eso no les doy los 6 puntos. Mis puntos van a ser un punto para Edge, porque tiene prácticamente los mejores juegos que hay. Tiene Cthulhu, tiene Dungeons, ¿qué más quieres? O sea, es un caballo ganador. HT, porque tiene Savage, y porque me llevo muy bien con la gente de HT, igual que Mark presume de amigos. Dos para HT, sí. Y tres puntos para Hills Press, porque bueno, es una editorial que lleva 6 meses, ha sacado 4 juegos y creo que no se puede hacer mucho mejor que eso. ¿Por qué sales en casi todas sus partidas de YouTube? Bueno. ¿Has llegado a contar o no has tenido tiempo, sí, secretaria? Pero iba a comentar algo, pero me esperaría que lo comentemos después de los resultados. Que han quedado tal que así. Al final, y por muy poquito, la verdad, por un punto. En tercera posición, Edge, con 6 puntos. En segunda posición, The Hills Press, con 12 puntos. Y en primera posición, ya partía con una ventaja considerable, No Solo Roll, con 19 puntos. Por un punto, entonces, el tercero, ¿no? Sí. Sí, el que ha entrado el último tercero con tu punto de Edge. Estaban empatados todos a 5 y tu punto... Te acabas de boicotear. Yo también me he boicoteado. Sí. Personalmente, como Edge está aquí, porque tiene posiblemente de los mejores juegos, como dice David, las mejores licencias o de las mejores, pero su comunicación es nefasta, los PDFs son muy caros. Yo no digo que no los que los regalen, pueden cobrar, pero son carísimos si es que los hay, porque algunos juegos no los hay. Creo que el PDF ahora es fundamental y... No, me sorprende que esté ahí, la verdad, Ed. A mí me sorprende también, pero no solo rol, precisamente. Tiene la mitad de las líneas muertas, totalmente, o sea, tiene Sin Barum. ¿Cuál tiene muerta? Sin Barum, Mutant Year, que bueno, sí, hace 2 semanas anunciaron que iban a sacar algo, pero tenía que salir antes de final de año y todavía estamos a B16. No, ya está en preventa. ¿Sí? Sí. Sale el 21 de diciembre, en teoría. Hostia, pues te juro que lo miré hace 2 días y no lo vi, ¿eh? O sea, Cámbialo, Poto. No. Aparte, anuncian un montón de juegos que luego se quedan ahí en el olvido, en plan, sí, hemos adquirido Forbidden Lands, última noticia de Forbidden Lands, no se sabe. Hemos adquirido City of Mist, última noticia de City of Mist, no se sabe. Hemos adquirido tal, última noticia, no se sabe.
No lo sé, creo a mí esa política de ir cogiendo licencias y olvidarse de ellas es un poco fea. Me sabe Yo. mal por HT que no esté ahí, o sea, creo que Sí, a mí, debería. yo creo que HT debería estar, por eso, como tercera, porque sí que The Hill Press está muy fuerte, ha irrumpido muy fuerte, pero lleva 6 meses, como has dicho. No ha estado el año entero, yo por eso no lo he votado, porque no está el año entero y quizá el próximo año reviente estos premios. A ver, yo HT no os digo que no, pero para mí HT, por ejemplo, las preventas que está haciendo no me gustan nada. Ha cambiado de Y política de. Sí, ha para mí cambiado de eso política. me ha pesado, ¿Por qué no sinceramente. te gustan las preventas? Porque no solo hace algo muy parecido. Ya, es que no sabría decirte, tío, pero cuando me meto, no. Solamente me he metido en Nexo, ¿vale? Ajá. Y. Lo que es la presentación, el sistema que se sigue, no sé, no me ha terminado de convencer. Entonces es la maquetación de la página lo que. O sea, no, Sí. es, no, 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 no es una. No, no, si sé que no lo dices a malas, tío, tranquilo. Aunque no quiero que se vea como hater. No, no, a ver, que yo no tengo problema en que se me vea con que me gustan las cosas bonitas, pero. Solo faltaba. No, no, pero fuera de coñas, el tener que, por ejemplo, si coges más cosas. Luego, no te ponen el mensajito. No te olvides de que no tienes que poner los gastos de envío, pero, no sé. Sistemas que digo, se pueden hacer mucho mejor. Ponerle un poquito de ganas y lo podéis hacer tope guay. No, no me ha convencido. Y luego también Gaslands me iba a meter, me ha parecido demasiado caro, teniendo en cuenta que en original es bastante más barato. Entonces, no sé ese precio extra en qué se les va. Si me lo explicasen, de puta madre, ¿sabes? Pero. En la página web, hay que mantener la estética de los 90. Yo Sí, claro. sí que tiene razón, Luis, que la web es un poco fea, la verdad. Pero bueno. Oye, como Y que para mí. yo quería saber Titi más, por favor. una cosa que ha dicho David Guayar. Interesante, seguro. Has preguntado que si juzgaba a Edge por un evento que no era de su editorial. O algo así. Lo que no es propiamente suyo, sí. Bueno, Edge pertenece al gigante Sí, 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 Asmodee. sí, sí, pero no, no, Mark, soy consciente de ello, pero que no es de. O sea, Edge no organiza eso, Edge va ahí como parte de Asmodee. Sí, pero yo no estoy criticando la organización, estoy Así criticando mismo. que Edge va allí y va medio prometiendo, ¿vale? Porque tampoco es que estuviese escrito en piedra, pero sí va en los foros diciendo, oye, estamos preparando esto, cuando se les pregunta, queremos saber noticias de séptima, ¿cómo está eso? ¿Cómo están los proyectos de sexta secretos? Estar atentos al Game On, que lo mencionaremos allí y tal. Y luego llega el Game On y no se dice nada. Yo creo Solamente se que habla de juegos de mesa. el problema es de no darle una guía de preguntas al entrevistador, no de que Edge lo haga bien o lo haga mal. Para mí, o sea, que Yo creo tampoco. que ahí se equivocaron y está claro que el rol parece que en España tenga un segundo puesto, que si siga estando de tapadillo, jugando en Y tiene eventos un segundo posteriores. puesto, tampoco hace falta. Pero si desde las propias editoriales no le dan ese empujoncito, o sea, Edge es una de, digamos, dentro del grupo Asmodee, de las más, si no la más, ¿vale? Quitando Asmodee. Si llevas a un tío para que hable de juegos de mesa. No puedes conseguir el mismo espacio para que te haga una entrevista llevando a alguien que sea de la sección de rol y que hable de rol. También son tus productos los que estás haciendo tú, los que estás vendiendo tú. Es verdad que su equipo editorial de rol es mucho más pequeño que el de juegos de mesa, que sacan mucho menos juegos de rol que juegos de mesa y que está en segundo plano. Pero desde las propias editoriales es el primer sitio donde deberían de darle un poco de empujón y de darle más a la luz, que hay mucha gente ahora que está entrando en el mundo de los juegos de mesa. Y entran dispuestos a jugarlo todo, descubriendo un nuevo mundo. Y cuando les hablan de rol, es como. Pero eso es algo que se mata gente, ¿no? Ojo, Entonces. ojo, David, que te digo, que no tiene por qué ser ese hombre. Podrían haber hecho algo como Holocubierta. Es decir, juntamos. Holocubierta cogió a Panda y a otro del equipo y se pusieron a hacer una mini misión ceja hablando de The Witcher. Haz algo por el estilo en las partidas que además tenían planteadas de Cthulhu Séptima, de Cthulhu Sexta, de Génesis, no sé. Algo así, no tienes que subirte al escenario para hablar de rol. Que el año pasado lo hicieron. Pese a que la entrevistadora casi que quería pasar por encima rápido, ¿sabes? Y el tío estaba ahí como intentando decir cosas de sexta y la otra era como, venga, vamos a juegos de mesa. ¿Sabes? Déjate de Pero. tonterías frikis, vamos a hablar de las cosas Sí, guays. pero aquí, ¿sabes? Es que fue. La chica, mira la lista de preguntas. Cthulhu Séptima, ¿qué nos puedes comentar?
Cthulhu séptima, Cthulhu séptima. Se queda el tío un rato pensando y ya dice: pues te puedo decir que sí, que tiene que estar al caer si no ha salido ya. Y en los foros me están diciendo que estáis cambiando la maquetación, que por eso va a tardar más. Es decir, no Sí, sabe cuál es el pero no estado. tenía ni idea. Un saludo para Panda, que gracias a él y su vídeo en la Game On me hicieron comprar, quererme comprar The Witcher. ¿Pero te lo has Ojo, comprado? no, No ha querérmelo salido comprar. aún. Yo quería ya que sacarme Ah, la querértelo preventa. comprar. O sea, yo dije, después del vídeo ponerme Pues. la preventa ya, quiero comprármelo. Pero no, no. Vale, pues yo lo hablé con Luis, no sé si estaba también con Luis y David, y para mí todo lo contrario. Joder. No tenéis ni Todo idea. lo contrario, sí, pero bueno, este es otro tema. Bien, pues pasamos a la última categoría. Categoría estrella. La categoría, bueno, sí, la mejor categoría, porque lo hemos dejado para el final, di que sí. Mejor juego del año, que lo va a presentar Luis, va a tener ese Ostras, honor. chaval. Ostras, que me he ganado el título de presentar en la categoría de mejor juego. Esto ha sido Esa corbata merece la pena. por mi ilustre colaboración hoy. En el fondo te ha gustado la JPKJ, por eso me la dices a mí. Pues vamos a la categoría de mejor juego de este 2018, mejor juego de rol publicado en español en España. Quiero decir con esto, David, Mark, salid, vosotros no contáis, estáis en un país independiente. ¿Cómo? ¿Me vas a entrar en política? Tío, había que meter la coña. No te metas en política. Nuestros nominados. Dime, coméntamelos, Mar, cómo van las la tensión en las redes sociales. Vale, ¿quieres primero todos los nominados que hay? Yo te digo directamente cómo están las. Yo antes he pasado directamente, ¿vale? Si quieres te lo digo, pero bueno, era por dar el salto. Me parece perfecto. Yo cuanto más la alarguemos, mejor. mira, te comento los resultados. Mejor juego. Publicado por No Solo Roll. Editorial ganadora de mejor editorial. Con 1 punto, Trauma Unit. Con 3 puntos, Mago. La extensión 20 aniversario y 20.000 títulos más. Con 9 puntos, Ratas en las paredes. Y con 11 puntos, dando la sorpresa, nadie se podía esperar, Dungeons Muy bien, tenemos que mencionar que también estaban nominados, aunque ahí nadie los ha votado. Eden, de No Solo Roll Studio, iba a decir No Solo Roll Studio. De No Solo. Sangre y Honor, de No Solo Roll. Y Star Trek, que no es de No Solo Roll, ¿vale? Es de doble cubierta. Algo que no era de No Solo Roll, uf, menos mal. He de decir que sí que Y. los han votado, pero no han llegado al a ser de los 3 más votados, ¿eh? Claro, no han estado ahí en ese top. Por eso no los has podido mencionar. Pero estaban nominados. Tranquilos, fans de Star Trek. Vuestro juego está. Pues esta vez al contrario. Curino, Curino, dime tus puntuaciones. Hazme Pues feliz. sí, no sé, ya veremos. Son muy alternativas. Con 1 punto y por descarte, no, es broma, con 1 punto D&D. Guay, guay. Porque creo que debe estar en la lista, es de los juegos más aclamados, tiene de todo. Con 2 puntos, Star Trek. Y con 3 puntos, Trauma Unit. Ole, Creo ole, ole, ole. que todo lo que se dice del juego es desmerecido. Es muy buena ambientación. Trae numerosas aventuras. Los consejos de dirección son muy buenos para que juegues. Se puede jugar de dos maneras diferentes. Y todo, bueno, es un sistema que te puede gustar más o menos, pero es un buen sistema. Es un sistema sólido y que funciona bien. Y aparte conduces ambulancias, tío. Es que, ¿qué Claro, más quieres? es lo que le iba a decir, si en el fondo es lo que le mola.
Pues a alguno le gusta la carrera de dinosaurios, pero a mí la carrera de conducir ambulancias es mi profesión frustrada. Las ambulancias cyberpunk, eso te pone, ya está. Pues sí. Todos sí. Tenemos secretos ocultos, Curino. Yo he dicho el mío ya. Fuera de bromas, me parece genial, me parece muy correcto. Marc, dímelo tú. Dime tú qué has votado. Dímelo tú. Para todo. Mira, te digo, con un punto, voy a dárselo a Eden, de No Solo Horror. Un juego que a mí, la verdad, y no es por las ilustraciones llenas de tetas, ¿vale? Es porque a mí el juego me gustó mucho. El sistema, cuando lo leí la primera vez, pensé, este puede ser un poco lioso, pero luego cuando estaba hablando de él, dando mis razones de por qué era lioso, me di cuenta de que lo había pillado perfectamente. Entonces, se desmontaron todos mis puntos. Lo que sí que no me acaba de gustar mucho eran tantas referencias, que tienes que estar yendo todo el rato hasta la última página del libro y volver, tantos acrónimos. Pero bueno, el juego me ha gustado mucho, la ambientación me ha parecido muy curiosa. Es una ambientación, es un cajón desastre donde cabe todo. Es una ambientación prehistórica donde puede aparecer de todo lo que te puedas esperar. Y las aventuras que incluyen, que son un montón, creo que son como... Por lo menos creo que mínimo tienen que haber tres, ahora no me acuerdo. Y luego aparte hay alguna adicional también que te regalaban aparte, que supongo que aún estará, se podrá conseguir. Y me parecen, la verdad, unas aventuras muy interesantes, que las disfruté leyendo, las he disfrutado dirigiendo, y te permiten conocer un poco más esas diferentes culturas que hay en el mundo de Eden. Así que por eso mi punto va para Eden. Y aparte el autor es colega, ¿no? No, pues en verdad tampoco. A ver, que no tengo nada en contra de él, ¿no? Pero me dirigí una partida en la Necon y ya está. A ver, con dos puntos van a ir para Sí, pero preparar las votaciones antes, Mark, por favor. No, es que estaba dudando si cambiarlo en última hora, pero no. No se puede cambiar, Mark, no se puede cambiar. Dos puntos van a ir para el Trauma Youth. Me parece un juego. Os quejaréis de que a lo mejor hay muchos juegos de No Solo Horror, pero es que en verdad este año tampoco es que han habido gran variedad de juegos, ni a altos niveles. Pero estoy con Curino completamente. O sea, ciegamente, es un juego que fue muy criticado porque la gente decía que era el juego de conducir ambulancias, era Cyberpunk de hitos, y etcétera, etcétera. Pero me parece un juego genial a nivel de arte, a nivel de maquetación, a nivel de precio, a nivel de ambientación, de básicamente de todo. O sea, lo que decía Curino, te vienen un montón de semillas de aventuras, te vienen diferentes maneras de jugarlo, que cambia completamente la ambientación y la manera de jugarlo, siendo conductoras de ambulancias, siendo de agentes de la ley, siendo gente de la calle, delincuentes. O sea, tienes diversas maneras de enfocar ese mundo y te da una ambientación grandísima para poder jugar tus partidas. Si no te gusta ahí, te lo puedes jugar con cualquier otro sistema, ¿vale? Y te da para hacer, simplemente con la lectura te da para hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas partidas, porque te crean todo un mundo entero. Así que dos puntos para Trauma Unit. Y por último, le voy a dar tres puntos a un juego con el que tuve una muy mala experiencia cuando jugué la primera vez. Un juego que he redescubierto a mis 28 años. Un juego del que me he enamorado profundamente. Un juego que ya catalogo como el mejor juego de la historia. Mis tres puntos para el puto mejor juego que podía haber y habrá en la vida, en la historia y en el universo, que son D&D. Vale. D&D, tope. Vale, después de esa hipérbole, de la que todavía no nos hemos recuperado. le ha dado duro, ¿eh? Me preocupa, sinceramente. David, dinos lo tuyo porque me tengo que recuperar de este shock. Yo tengo unas votaciones ya preparadas, no como Mark. No voy a cambiar mis votos por según como me apetezca ahora para que gane mi favorito. Voy a darle un punto a Star Trek.
creo que es una gran licencia que necesitaba tener un juego en el mercado y creo que es un juego muy interesante. No soy fan de Star Trek, pero creo que el juego es bueno, el sistema es guay y el... nada más que añadir, simplemente eso. Dos puntos para Ratas en las Paredes. Para mí es un juego muy interesante, tiene un sistema muy fácil. Aparte es un juego de los mitos que siempre está bien. Aparte tiene los propios dioses que explotar. Y es un juego muy, muy, muy interesante. Y tres puntos para D&D. Diría algo, pero al lado de Mark... Bueno, te podría decir que tengo más años que Mark, pero poco más. Y que yo siempre he sido fan de D&D, no soy un nuevo fan. No siempre creí en él. Me pinta con la mucha. Bien. Sí, 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 tú, hombre. ¿No? Tú no eres un nuevo converso, tú eres vienes con experiencia. Sí, y sí. Eso te valida más a la hora de dar los puntos. Pero estamos votando a D&D en general o a D&D quinta. D&D quinta, D&D quinta. Ya está. Vale, pues digo yo los míos. Son un poco... En fin, bueno, un punto va para Star Trek. Por algo un poco parecido a lo que ha dicho David. Vale, me parece un buen juego. Me parece que tenía que ver un juego de Star Trek. No soy muy fan de la serie, pero me ha llamado bastante como para comprármelo. Lo cual dice mucho de él. Dos puntos van para... Mago la Ascensión 20 aniversario. Y aunque te cueste creértelo, David Guayar, me ha costado mogollón dar esos dos puntos, ¿eh? Porque una parte de mí decía, pero es que no es exactamente un juego de este año, porque es una edición 20 aniversario de un juego más antiguo, pero bueno, me pareció que entraba, porque al ser una versión más moderna y tal... Y me sigue pareciendo un juego estupendo dentro de la línea Mundo de Tinieblas. Así que dos puntos van para ese. Y los tres puntos, ha sido complicado. Ha sido muy, muy, muy complicado. Más que lo de los dos de Mago. Porque claro, yo estaba en una diatriba, digo, le doy tres puntos a D&D, como van a hacer el resto. O le doy tres puntos a la marca blanca de D&D, como han hecho en las roleas. Entonces, el resurgir D&D, el resurgir tiene 17 páginas de ambientación, que es muchísimo, es más de lo que tiene D&D. Fuera de coñas, tres puntos van para D&D. Porque ¿por qué quedarte con la copia? Claro, pero si tuviese, tío, yo que sé, motorratones de Marte, pero y pues putamos, no. Tres puntos para D&D. Así que, Mark, dinos cómo quedan las puntuaciones. Aunque ya sabemos que gana. Hay muchas dudas, ¿eh? Yo no sé quién ha ganado, ¿eh? Realmente. A ver, yo sé que ha ganado el resurgir del dragón, pero aún así quiero que me diga Mark. No, pues yo creo que ha ganado Trauma Unit. Oye, pues, si no, hay tongo. O sea, si no, hay tongo. O sea, anulo las votaciones. Yo por mis números era ir, ¿eh? Pero bueno. Y tengo que decir simplemente eso. Motorratones de Marte mola mucho, que me acabo de acordar que se diera. Era brutal. A ver. Vamos a ver cómo las votaciones que se me dio todo. Pues las votaciones han quedado así. Error en la página, lo siento, no puedo decirla. Imagináis, ya no cerramos el vídeo aquí y ya está. Hasta aquí. La falta gana de Front de Loop, todos lo sabemos. A ver, en tercera posición, con 6 puntos, Trauma Unit, de No Solo Horror. Ni no. En segunda posición, con 11 puntos, Ratatas en las Paredes. Ratatas Salvaje aparece. Y en primera posición, con 21 puntos. ¿Es el máximo? No. No, porque el máximo es que todo es en 3 y yo no le he dado 3. No, pero me refiero a que es el máximo de todas las categorías. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Y de hecho tiene un poquito menos porque en Twitter recibió algo menos de votos. Con 21 puntos. En primer lugar, Eden de No Solo. Qué nervios. Que me tienes sin aire, tío. ¿Qué no nervios? Me hagas esto. Estoy aquí que no respiro. Suscribar a otro. Mucho, ¿eh? Lo diremos después de la publicidad.
Fuera coña, D&D, Dungeons and Dragons. ¿Cómo no? No podía ser otro. Dungeons and Dragons, ganador del mejor juego de rol. Antes de hacer estos premios ya sabíamos que iba a ganar D&D, no nos engañemos. Entonces buscamos ahí el recobijo legal para poder añadir D&D al D&D, y por eso empezamos los premios desde 2017. Dime, Curino, ¿te parece un ganador justo? Me parece que con tantos puntos se lo merece, pero hay una cosa que me choca, es cómo puede ser que sea el mejor, totalmente destacado, todo el mundo le dé muchos puntos y a mí no me guste. ¿Qué me pasa? ¿Que no has jugado, Corino? No he jugado ni me llama la atención jugar. Entonces, ¿qué me pasa? Igual es eso, que tienes que jugar, ¿no? Claro, deberías de jugar. ¿Quién me invita a una partida de D&D? No te lo quería decir, Curino, pero no eres de este planeta. No, ahora entiendo mi tercera pierna. Es el negro de WhatsApp. Pues del mismo planeta. Curino, cuando quieras, en la siguiente campaña que haga, como le prometí a David, te prometo meterte. No, no. Es que me da miedo empezar una campaña y tener que irme a mitad, porque no. Es que no. No me atrae el juego D&D. Pero bueno. No. Sería curioso que dijeras el por qué no te atrae. Porque la verdad es que, dijimos, no puedes decir que no es tu ambientación o cosas de estas, porque te gustan las ambientaciones de espada de brujería. El sistema no es exactamente el mismo, pero bueno, tiene un aire de 20. Has jugado a Erendor, has jugado a. Esto se llama. Himarum. Has jugado ya con D20. Sí. A ver, no puedo decir por qué no me gusta, porque no lo he leído. He leído Erendor, que entiendo que es un poco parecido, ¿no? ¿No es parecido? Un poco. Un poco, sí, pero a grandes rasgos, ¿no? Es parecido. Sí, en algunas cosas sí. Entonces, y Erendor, creo que no me atrae por la concepción que tengo yo de sus aventuras. Más que el sistema, porque el sistema, al fin y al cabo, si hay cosas que no me gustan, las elimino, ¿vale? Pero creo que no me atrae por lo que tengo yo preconcebido, que cómo son las aventuras. Porque no trae ambientación, entonces es como no sé quién lo ha dicho, que es como un genérico. Sí, lo he dicho yo. Entonces, y lo que más me gusta a mí es la fantasía, pero por lo que tengo, como digo, lo tengo preconcebido de las aventuras. Y no he leído ninguna. Entonces. Sí, porque la verdad, en cuanto, como bien dice Luis, es un genérico, así que puedes hacer cualquier aventura que tú se te ocurra, puedes adaptarla a ese mundo o a cualquier mundo que quieras crear. Y luego, sí, entonces. Las publicadas son muy, muy variadas, porque tienes Curse of Strahd, que es una aventura más de horror, Tomb of Annihilation, una aventura de supervivencia en la jungla, La Mina Prendida de Phandelver, que quizá tiene momentos más clásicos, pero es una aventura con que no es de mazmorreo puro, sino que hay muchas fases de pueblo y muchas fases de World of Warcraft, que son muy variadas, la verdad, las aventuras que hay publicadas. Bueno, eso es otro tema de debate, si queréis. Bueno, pues si nadie más tiene nada que decir, Yo quería decir, si me permites, Guayar. Que me parece interesante que la mejor editorial haya entrado por los pelos en mejor juego en tercera posición con el juego de las ambulancias. Que no solo Rola consideremos la mejor editorial y tenga como mejor representante en tercera posición a el juego de las ambulancias, y porque vosotros dos sois super fans, que si no seguramente tampoco hubiera entrado. Bueno, a ver, es que al fin y al cabo es la mejor editorial por todo lo que saca. Tú has dicho antes que tiene muchas líneas muertas, y yo no creo que tenga muchas líneas muertas, sino que tiene muchísimas líneas y no puede sacar todos los años juegos para todas. No, pero no para de sacar suplementos para vampiro, para esas cosas. O sea, vale, pero no tenemos que olvidarnos que No Solo Rol está para ganar dinero, ¿eh? El No Solo Rol está para ganar dinero. Vale, pero entonces sí que las podemos considerar muertas, olvidadas, un poco en las últimas. En las últimas sí, o sea, en las últimas como moribundas no, porque yo creo que las líneas muertas directamente las han quitado de su catálogo, como hay algunas que están fuera. Ya no te puedes cargar ni el PDF, o sea, esas líneas están muertas. Pero yo creo que todo lo que está ahí, hay algunas que se han cerrado, por ejemplo, Fragmentos, que se ha cerrado. Tengo oídos que, por ejemplo, lo van a reeditar, pero no creo que no van a sacar más suplementos, esta línea está cerrada. Pero, por ejemplo, que has hablado de Simbarium, han sacado un suplemento y espero que este año 2019 saquen otro. Si no, a lo mejor esa línea la han cerrado, pero imagino
que es porque no venden. Hay que entender que si una editorial no saca algo es porque no vende, no porque no quiera. Si no vende, pues es que no se vende. Nos joda más o nos joda menos. David, ahí en ese sentido, tiene más líneas muertas que No Solo Horror. Pero yo estoy hablando de No Solo Horror, lo de hecho ahora, ¿no? Sí, sí. No, sí, pero que bueno, que también tú has dado puntos a Edge y tal. Sí, y ellos también tienen muchas líneas muertas. O sea, son... Pero yo le he dado puntos a Edge porque tiene dos de las licencias más interesantes que hay en el mercado, que son D&D y Tulu. Ahí está. Sí, pero por ejemplo, de D&D sí que ha sacado mucho este año, pero de Tulu, ¿cuánto ha sacado este año? Un libro. Un libro en 12 meses. Bueno, pero ¿y qué libro? ¿Sabes? O sea, es... Ya bastante tiempo que se acaba nada, ¿no? Por lo que tengo entendido. No recuerdo cuándo salió el anterior. Entonces, sí, pero que te quiero decir que en ese sentido, por ejemplo, No Solo Horror también tiene... Yo le he dado 3 puntos, pero también tiene muchas licencias muy interesantes, a mi juicio. Tiene Mutant, tiene Simbarun, tiene Vampiro, sí. tiene Séptimo Mar, tiene, no sé... Hitos no, lo siento. Te quiero decir que también tiene muchas cosas. No actualiza todo, o al menos a mí me gustaría que actualizara todo con mucha más velocidad, ¿no? No es así, pero bueno. Yo como digo, yo creo que no tiene líneas muertas. Realmente, que nos guste o no, las ventas de rol no son todo lo que nosotros queremos. A lo mejor nosotros somos compradores compulsivos, pero como nosotros a lo mejor no son muchos. No pueden sacar 100 libros al año porque no los van a vender. No tenemos dinero para eso. Que tampoco, entonces, a nivel de infraestructura, igual seguramente no sea posible nutrir todas las líneas editoriales en el mismo año. Sacando libros a mansalva, no vendrá. Pero le pasa a todas las grandes. De hecho, cuando sea una editorial pequeña, normalmente saca juegos autoconclusivos, juegos con pocos implementos, o se dedican simplemente a una línea de juegos. Por ejemplo, vais a publicar el juego X con todos sus suplementos y voy a sacar solo esto. Pero ahora que empiezas a diversificar, es lo que le pasa a Edge. O sea, Edge tiene muchas líneas, algunas muertas, otras que saca un suplemento cada 2 años, otras en las que lo está sacando ahora muy de golpe, pero tampoco. También un poco de una manera que se podría valorar también. O sea, por ejemplo, si estamos dirigiendo La Tumba de la Aniquilación y que te mencionen 2 libros que no están en castellano, igual hubiera sido buena idea sacarlos también, ¿no? Pero bueno, ya entras en ciertas cosas y es lo que hay, al fin y al cabo. Pero yo creo que no tiene nada que ver el que haya quedado mejor juego una editorial y que en mejor editorial haya quedado otra, porque estás valorando cosas diferentes. En mejor juego, o sea, si... A ver, ¿cómo lo digo? En mejor juego ha ganado D&D, ¿vale? Si no es horror, tuviera D&D y no el Resurgir del Dragón, pues también hubiera sido todo más coherente. Pero bueno, ahora en serio, que tú lo que valoras es que como mejor editorial, primero, a Edge se le ha castigado un poco también por todo el asunto de la llamada de Tulu, y como mejor editorial, pues valoras en líneas generales, mejor editorial en el servicio postventa, a la hora de vender, a la hora de preventas, a la hora de líneas editoriales que tiene, a la hora de anuncios que está haciendo. Y es cierto que Edge tiene esas dos grandes líneas, que son las más conocidas que hay, que es la llamada ID, pero aparte de eso, a nivel rol actual, va un poco más pez. Entonces, no, a ver, que... a mí me pasa como a David, me parece que Edge tiene muy buenas líneas y me gusta mucho todo lo que saca, porque también tiene por ahí de Génesis, tiene Agentes de la Noche y tal, pero de las Tunca Tulu, yo qué sé. Pero es cierto que realmente la llamada de Edge es lo único que se mueve un poco. A nivel de edición, probablemente Edge, hablando de edición, sea lo mejor que hay en el mercado. Tampoco... Puede ser. Sí, claro, sí, todos los libros de Edge son muy, muy, muy buenos. Sí, sí, sí. O sea, a nivel de... O sea, es que ves los libros y dices, joder, qué libro. Que no, ahora ya no digo que otros sean malos, ¿eh? O sea, igual otros sí, pero no va por ahí. Sino simplemente que a nivel de edición en sí, Edge para mí no tiene ningún tipo de rival. O sea, es cualquier libro de Tulu y es que dices, joder, qué puta pasada. Y de Génesis igual, es un libro que es súper, súper guapo. Y cualquier cosa que cojas es un libro impresionante. En Dungeons es más difícil valorarlo porque ya no es una edición de Edge, sino que es la edición americana. Es un tema que ya no es suyo, que tenía que ser así. Voy a añadir una cosa. No sé, imagino que hubiera ganado D&D, pero
a lo mejor hubiese salido entre los tres primeros. Es que nosotros no dimos la oportunidad de votar al Resurgir del Dragón. Entonces, a lo mejor, si lo hubiésemos dado puesto, porque a ninguno nos llamaba la atención, no la pusimos como una candidata, pues no dimos esa oportunidad. Nunca sabremos qué hubiera pasado. Lo dejo ahí porque pues hay gente que nos está viendo que diga, claro, es que yo no pude votar al Resurgir del Dragón. A ver. Hay que ser justo, ¿eh? Que ser justo que no estaban. No podemos poner todos los juegos. Hay un montón de cosas que yo estoy seguro que han salido este año que son muy destacables, pero que nosotros no hemos puesto porque... Bien porque no las hemos propuesto porque no nos han llegado o porque no nos han gustado, y ya de ahí partimos de una base, que es lo que hemos dicho al principio. Esto es subjetivo. Sí, no, y que lo avisamos en el vídeo de presentación, que había líneas que no iban a estar. Por ejemplo, suplemento no ha habido ninguna línea de Aquelarre ni de vampiros, que pueden ser de los que más se vendan, por ejemplo. Yo en inglés este año, por ejemplo, sí he visto muchas cosas muy interesantes, pero como no las he podido ver en condiciones, no las he propuesto, porque digo... Y por eso solo han salido tres, pero podríamos haber metido Cult, si yo lo veo. Podríamos haber metido... The Witcher no me parecía, pero a lo mejor a alguien le hubiera parecido que sí. Yo qué sé, Legacy no sé qué, también, el Lex Occultum. Yo qué sé, porque no se pueden meter suplementos en inglés, ¿no? Pero ahí tienes, yo qué sé, de Coriolis y tal. O sea, que se está moviendo en otros ámbitos, pero bueno, se parte de un corte por nuestra parte que está ahí. El Resurgir del Dragón no ha llegado a ese corte. Para mí, este año 2018 ha sido flojo en cuanto a grandes juegos, pero tengo muchas esperanzas en 2019, que hay muchos juegazos previstos. ¿Sí? Sí. Yo... ¿Es un tipo de cosa sorpresa que tienes preparada, Jurino? No, que creo que, pues, que este año 2019, en cuanto a grandes a la categoría mejores juegos, van a ser mejores que los mejores juegos de este año. Yo creo que es muy difícil que se haga algo en 2019 que sea mejor que Dungeons and Dragons. Si vale. No mejor, es casi imposible. O sea, vale, es que como yo no... Es decir, Toulouse séptima podría estar al nivel. Ya está. Bueno, es que este debate es balamoza. ¿Por qué D&D es el mejor juego? Ya está, lo voy a poner. ¿Qué producto se te ocurre a ti, Love, que pueda estar al nivel de...? O sea... A ver, en España... Es un tema de mercado, simplemente. Yo te digo, este año, porque las candidaturas estaban así. Si me pillas años anteriores en que ha salido Mutant, o a lo mejor ha salido Sinbarun, yo hubiera preferido Sinbarun a D&D. Por ejemplo, yo igual. O sea, Sinbarun para mí hubiese sido el mejor juego de 2017. A mi gusto, ¿eh? Claro, y me encanta D&D porque le he dado tres puntos porque me pasa un poco parecido. Como a Mark. Yo no me gustaba D&D y este es el juego que he dicho, hostia, ahora D&D me mola. Ahora sí. Vale, o sea, que tiene mucho mérito a mi juicio. Pero dentro de preferir, si este año hubieran salido otros juegos que yo en mi lista tengo como que me gustan más, hubiera votado a esos. No sé, sale de Genesis este año y lo hubiera votado a de Genesis, sinceramente. ¿Y de lo que esperas, qué esperas que sea mejor? Este año va a estar jorobado porque por un lado tienes cosas que han salido en inglés ahora que en teoría deberían de salir en español. El Warhammer va a salir en español, se supone. Yo he puesto la lista que estamos haciendo para las candidaturas del año que viene. Mutant Gen La Falfa, que no sé si lo queréis considerar suplemento o juego. Yo lo he puesto como juego. Pero bueno, ahí está. Bueno, eso habla un poco. A lo mejor Fantasy Flight saca este año la de la Leyenda de los Cinco Anillos. Leyenda debe salir este año, sí. Debería. En principio a mí me dijeron que lo estaban traduciendo, pero yo les pregunté, oye, ¿me espero o me lo compro en inglés? Y dijeron, nada, estamos con ello, tal. Digo, bueno, me esperaré entonces. Forbidden Last también tiene que salir este año, si opone, ¿no? Truthbound Chronicles, en teoría no solo rol tendría que sacarlo este año, al menos en la charla lo mencionaron. No sé, a ver, hay cosas interesantes. La campaña de cultos innombrables también tiene que salir este año. Hay cosas, yo creo, interesantes, ¿no? Ay, ya te Dios, puedo decir, en la categoría de habla inglesa es muy probable que para mí los tres puntos se los dé a Tales from the Flood, ¿vale? Ya, dejando, pues apunta ya tus fotos. Venga, dime tus fotos. No te los voy a apuntar ya, pero joder. Que son cosas que más yo voy viendo, digo, que salga algo que me guste más que esto, veremos si sale.
Bueno, pues aquí cerramos estos premios La Moza Oxidada 2018. Decir que colgaremos en las redes sociales las clasificaciones, ¿vale? Las votaciones de tanto de las redes sociales como nuestras. Así que si no las tenéis apuntadas, Marc, apúntalas, por favor, y no te lo inventes otra vez, que sean las mismas que has dicho en el vídeo. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis votado en las redes sociales. Muchas gracias a David, a Luis y a Marc por hacer esta gala posible. Pero, y no sé si queréis decir unas últimas palabras. Sí, sí, yo iba a pedirte que hicieras un mensaje institucional de en 5 minutos rol de Calaf, final de año y la Navidad y esas cosas, por favor. Qué menos. Es que, no soy yo mucho de Navidad, estas cosas. Bueno, pero, o sea, de pues entrada sí, de sí. Año, lo que sea. No, no de Navidad, a mí la Navidad tampoco es que me interese, pero coño. Bueno, pues que disfrutéis mucho estas fiestas, quien los tenga, porque yo no tengo fiestas, yo trabajo más que nunca. Que juguéis mucho, que os regalen muchos juegos de rol, que tengáis un muy buen año 2019. Muchas gracias, Julino. Y que hasta aquí lo vamos a hacer 2018. Cualquier sugerencia que queráis hacer. Y si no os han gustado, pues sois libres de hacer los vuestros. Así que muchas gracias. Pero no serán mejores. Por supuesto que no. Pero esperamos ver el año 2019. Que hayan 6 o por lo menos 6 o 7 canales de YouTube que hagan sus propios premios. Así que muchas gracias por vernos y por copiarnos. Hasta la próxima. Sí. Claro que sí, porque con la mega libreta estrella de la Caixa podéis comprar el que queda. Bueno, pues qué bueno. Suscribiros al canal. Tenemos nuestras redes sociales en MeWe, Twitter, Facebook, Google Plus. Olvidarla porque va a desaparecer. Y nada. Muchas gracias a todos los que nos seguís y nos vemos. Hasta luego. Adiós, amigos.